El aumento repentino de contagios de COVID-19 provocó escasez de oxígeno en el departamento de Chinandega. Estas son familias que buscaban con premura rellenar sus tanques para mantener con vida a sus pacientes. Dice que venga mañana. Y ahorita no ha habido porque viene de Guatemala y que posiblemente lo traen oscuro en la noche. Como humano nos golpea y nos duele a todos, ¿verdad? Porque somos humanos y tenemos una esperanza, ¿verdad? Y una confianza de que no vaya a fallar a veces las cosas, pero lamentablemente en este país, ¿verdad? Como pueden fallar, no pueden fallar. Esta es parte de la familia Solórzano. No había poder humano que las moviera del Hospital España o al menos de sus alrededores en el municipio de Chinandega. Se encontraban a la espera de información de uno de sus miembros, Modesto Leonardo, de 45 años, quien ingresó grave con signos de COVID-19. Lo que pasa es que, o sea, él estaba en Costa Rica, como él viaja. Él estaba en Costa Rica y allá se enfermó. Cuando él ya vino aquí, ya tenía como 5 días de calentura ya. Fiebre y no le bajaba con nada. ¿Qué pasó en las clínicas? No quisieron atenderlo. Cerraron las puertas, dijeron de que no lo podían recibir. Mi mamá hasta le ofreció pagarle, que lo atendieran, pero no quisieron atenderlo. ¿Hay alguna información extra que te diera el hospital a vos por ser la esposa? Solamente me pidieron mi número de teléfono. O sea que estás nada más esperando una llamada. Esperando una llamada, sí. La espera es angustiante para esta y otras familias que se quedan en los alrededores a pesar del riesgo de contagio. Otras se acercan al impenetrable portón con pampers, toallas húmedas o alcohol líquido para sus pacientes. El día pareciera transcurrir normal, entre el ruido de los taxis, las amenazantes lluvias y las ambulancias, que no paran de entrar y salir, incluso cuando cae la noche. Animada al pie del portón, encontramos a Natalia Salinas. Su hermano sobrevivió al COVID-19 y esperaban que le dieran de alta. Nosotros venimos aquí, son las 8. Nos llamaron, ya tenés como a las 7 por ahí, que ya estaba listo, que iba de alta. ¿Cómo ha sido la angustia para la familia? Eso ha sido tremendo porque nos hemos reunido casi 4 familias y hemos estado puesto en contacto con él, no sabiendo pues que él iba a tener esto. Y ahora pues tenemos ahí a mi papá que está un poquito ahí con calentura, ya le pusieron el tratamiento. Pensamos que el MINSA iba a hacer las pruebas, pero no llegaron nadie. No todos reciben buenas noticias. 12 horas después de su ingreso, Modesto Leonardo, el camionero procedente de Costa Rica, falleció. Su familia, originaria del reparto La Florida, fue informada a las 10 de la noche. Modesto Leonardo no fue el único fallecido. Una mujer originaria de Villanueva y otra de El Viejo también murieron en las salas de COVID del Hospital España. Las familias esperan en las afueras del hospital con vehículos para seguir la camioneta que trasladará los restos directo a sus respectivos cementerios. Este es un día de tantos en las afueras del Hospital España, donde la mayoría prefiere no brindar entrevistas. Adentro se desconoce cuántos pacientes batallan contra la pandemia asistidos por un valiente personal de salud que, a pesar del cansancio, cumplen con interminables jornadas. Entre los fallecidos en el departamento de Chinandega se enlistan transportistas, doctoras, enfermeras y docentes, despedidos por sus colegas, aunque sea a distancia.